Arrancamos una nueva edición de Compacto Económico, el equipo de GP Producciones que viene preparando para vos este resumen de noticias de los sectores cooperativo y empresarial. Desde hace 23 años, IDECOP forma a jóvenes con sólidas bases en educación cooperativa. Hoy estamos orillando los 200 alumnos en el IDECOP con tecnicatura. No digo los talleres porque en talleres al menos tenemos mucho más que eso. Los talleres que se organizan cada mes, que dan cursos cortos que duran una clase, dos clases, tres clases. Entonces estamos teniendo, yo creo que llenamos la expectativa con eso, al menos sirviendo a la comunidad toda. El sector cooperativo es uno de los pilares de la economía nacional. Así nos comenta el economista José Luis Rodríguez. Muy importante porque hoy el cooperativismo maneja más o menos el 20% de la cartera de crédito de todo el Paraguay. Estamos hablando que el total es más o menos 19 mil millones de dólares. Habla a las claras del potencial del cooperativismo. Ahora, también tenemos que entender que hay que cuidar al cooperativismo. Lo bueno que viene haciendo tiene que ser precautelado. Tenemos que invertir sobre todo en el fortalecimiento de las áreas de controles y tenemos que invertir en la capacitación de nuestra gente, porque es la fortaleza de nuestra gente la que va a permitir el sostenimiento de las cooperativas y su modelo exitoso. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. La sexta cumbre cooperativa de la ASI dejó una guía de trabajo a implementar en los próximos años. Ver cómo reconstruimos económicamente lo que ha dejado la pandemia en el continente. Integración económica a través de intercooperación cooperativa. Las cooperativas son empresas de relevancia en nuestro continente. Las cooperativas deben aportar, ayudar en lo global, en lo local y en la comunidad, haciendo agendas para esta reactivación. Además, recordemos que necesitamos también la incidencia con los organismos intergubernamentales, que nos escuchen, tanto FAO como CEPAL, con ICA, con los cuales tenemos convenios marcos y con ellos estudiaremos y analizaremos agendas de acción para lograr la recuperación del continente americano. Desde la COSOAR citan algunos de sus principales logros a lo largo de 13 años de vida institucional. Como ustedes saben, pasando por una pandemia, llegar a los 13 años, nuestro logro es ir modernizando nuestro local. Estamos llegando a más socios, tenemos ya a punto de que esté 100% la utilidad de nuestro APP, para poder llegar a los socios que están un poco alejados. Y creo que el logro más importante ahora mismo es que podamos ya tener los uniformes, que yo sé que para los suboficiales activos, socios, es muy necesario.
Medalla Milagrosa, mi cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Hola, yo soy Eduardo Silvero, soy el gerente general de Academy. Somos una academia de idiomas de aprendizaje de inglés y español aquí en Asunción. Estamos en el World Trade Center. Tenemos también otra sucursal en el centro y traemos una nueva metodología innovadora que está en más de 36 países. Somos los primeros en Paraguay y estamos desarrollando este año esa metodología con las empresas, el eje corporativo de Asunción, tanto también como con los alumnos de universidades y jóvenes empresarios, para que puedan tener más herramientas en este mundo competitivo. Hoy en día el inglés ya no es un lujo, es una necesidad. Entonces nosotros estamos acá para suplir esa necesidad de tener una metodología distinta, una metodología más efectiva y más rápida para el aprendizaje del inglés. Soy Mirta Zuna, analista de Relaciones Públicas de la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico tiene 31 años en el mercado. En marzo cumplimos 32 años. Apostamos siempre a la innovación y a la tecnología, siempre buscando formar líderes. Nos importa mucho cuando los jóvenes apuestan a perseguir su sueño y ser apasionados con su profesión. En ese sentido, trabajamos con 8 carreras, de las cuales son medicina, odontología, nutrición. También tenemos las carreras de contabilidad, las carreras de administración, diseño gráfico y comunicación audiovisual. En total son 8 carreras y tenemos también las que están acreditadas. 3 de ellos están en proceso de acreditación, que son la de diseño gráfico, la de comunicación audiovisual y marketing. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa a DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Peirat, soy cofundador y gerente general de Tía Laura Delicias. Bueno, un orgullo haber sido speaker hoy en esta hermosa jornada donde me tocó hablar del plan B en las empresas. Yo creo que no tener un plan B en las empresas, hay un gran costo oculto que no tenemos dentro de los KPIs en la mesa de trabajo en el día a día. Justamente yo creo que debemos anteponernos y pensar en gran parte de las desviaciones que podríamos tener, para que cuando eso ocurra, porque suelen ocurrir, no importa el tamaño de la empresa, ya podamos estar preparados y no nos impacte y no demore el gran tiempo que hay por detrás en todos los colaboradores de volver a juntarnos y ver por qué se desvió, sino tener ya más palpable la respuesta y el plan B para seguir adelante. Recordá que el programa de hoy podés encontrar en nuestras redes sociales, compacto.pi. Buen resto de jornada.